He's going to resurrect. Él va a resucitar. And guess what her answer was? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? ¿Qué fue la respuesta de ella? Did y'all read what her response was? ¿Qué ella dijo? ¿Qué fue lo que ella dijo? Somebody, tell me, what did she say? Que el día postero, ¿cómo le respondió Jesús a eso? How did Jesus respond to that? Go ahead, y'all read down a little more. How did Jesus respond to that? What he said to her? ¿Qué le dijo? It's funny because Jesus gets deep. El Señor a veces como que le habla fuerte a la gente, ¿verdad? Le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He said, I am the resurrection and the life. And though you be dead, you shall be alive. What a rebuke to get from a master, huh? ¿Arrepentió o no la arrepentió? Y con todo eso no la entendía. And even with that, they didn't understand. So you see, the problem wasn't about Lazarus being dead. The problem is getting the people to understand the resurrecting power of Jesus. El problema era que la gente no entendía el poder que tenía Jesucristo de resucitar los muertos. Santo. De sanar los enfermos. So you see, that's why in churches, por eso que en la iglesia a veces no pueden hacer milagros, no pasan los milagros. Santo. Por poca fe. Mi alma te adora, Señor. Miracles cannot happen because of the lack of faith, because of unbelief. Santo. Pusha, cama dura, mi alma te adora, Cristo. Queremos ver milagros. We want to see miracles. ¿Por dónde está tu fe? ¿Por where is your faith? Estamos mirando a los ancianos de los de ayer. We look at the senior citizens or the seasoned saints from old. ¿Por qué la iglesia no es como antes? How come the church is not like before? La iglesia es como tú la pongas. The church is how you put it. El ambiente que tú pegas. No señale al otro, mírate a ti mismo. Si tú no vienes con una alabanza en tu boca, no vienes con el corazón preparado, Santo. With your heart prepared, y la mente clara, and with a clear mind, es imposible a tú llegar al trono de Dios. It's impossible for you to get to the throne. Santo. Comienza desde que te levantas. It starts from the minute you get up. Amen. No importando lo que te han hecho, not worrying about what they've done to you. Importando quién te llamó. Santo. Understand who called you. Entendiendo quién es que te salva. Understand who saved you. Entendiendo quién es que te salva. Understand who saved you. Aleluya. Gloria a Dios. Si nos ponemos a mirarnos unos a los otros, we keep looking at each other, nunca llegaremos al cielo. Santo. Antes de señalarme a mí, mírate a ti mismo. Before you point a finger at me, look at yourself. Señor. Lo lindo de David. You know what the beautiful thing about David? Que él se exhortaba él mismo. He was a self-exhorter. Because there was nobody around him that can tell him it's going to be all right. No había nadie que le dijera, no te apures, David, va a estar bien, aunque tu hijo te quiera matar, even though your children want to kill you, it's going to be all right. Think about that.
Even when his house turned against him, aun cuando la casa de él se volvió contra él, él todavía adoraba a Dios. He still praised God. Porque no era de ti ni de mí. It wasn't about you or me. Era de Dios. It was about God. Yes, Jesus. Caminando Jesús y hablándoles a ellos, and Jesus walking with them and telling them, and they still didn't get it. Todavía no lo entendían. Se tuvo que agarrar así, levanta, mira, escucha, entiéndeme quién soy yo. He had to stop and try to listen and understand who I am. Santo. I am the resurrection. Amen. I am the life. Amen. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Even telling her that, still. He gets to where Lazarus is laid. Y le dice, ¿a dónde lo vas? He asks them, where did you lay? Ella dice, 4 días lleva ya. 4 days, so you know he's kicking right about now. 4 days. Y él le dice, and then he goes to ahí, right there. Mueve la piedra. Quita la piedra. La mateadora. Move the stone. Move the stone. Mueve la piedra. ¿Está entendiendo, hermano? El Señor nos está diciendo a nosotros hoy. God is telling us today que mueva la piedra. Amen. Amen. Porque mientras que la piedra en el medio, while that rock is in the way or that stone is in the way, no vas a poder ver la resurrección de Cristo. You will not be able to see the resurrecting Christ. Lo que está estorbando, what is disturbing you, is that that stone is in the way. Es que esa roca está en el medio estorbando. Y mientras esté esa roca ahí, tú no puedes hacer nada. Tú no puedes pasar, tú no puedes ir para allá. No puedes ver nada claro porque está metido en una cueva de oscuridad. Alma te adora. You're in a cave of darkness, so you are unable to see what light is until the stone is moved from you. Alabanzas a ti, Señor. Ellos pensando que él solamente iba para Lázaro, pero ellos no entendían la enseñanza del Señor. They didn't understand the teaching of Christ. Ellos no entendían que el mensaje que le estaba dando. They didn't understand the message that he wanted to give them. El que cree en mí, he who believes in me, though he were dead, aunque estuviera muerto, ¿qué? 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 Dilo claro, mente, dilo duro, para que te oiga. Some people still don't understand that today. Gente que todavía no entiende eso. Santo. Él le dijo, mira. Clamó con gran voz. He shouted with a great voice. Y le dijo, Lázaro. Ahí donde dice Lázaro, pon tu nombre. Where it says Lazarus, put your name. Sal. Come out. Está en la cueva. Sal. You're in the cave. Come out. Yo quiero resucitar en ti un espíritu de alabanza. ¡Santo! Un espíritu de oración. Un espíritu de oración. I want to bring into your life a spirit of praise, a spirit of prayer, a spirit of worship. Aleluya. While you're in that cave, you can't do nothing. And today Christ is saying, I want to bring you out of the cave. I want to resurrect some things in you. Quiero resucitar algunas cosas que están muertas en ti. I want to resurrect some things that are dead in you.